Antiguamente estaban estas tiendas que siempre digo que ya quedan poquitas, alguna en algún rincón de España, que es las más conocidas tiendas de ultramarinos. Estas tiendas eran un poco el supermercado de la época, siempre tenían una gran gama de productos de comestibles, una pequeña sección de productos de limpieza, donde podíamos encontrar los famosos detergentes de aquellos años, el Omo y el S, o el Norit, por ejemplo, que el Norit, aunque esté hoy en día, es un producto de aquellos años 50. Y también a la forma de vender los productos. Antiguamente, en los años 50 y 40, por ejemplo, el aceite no estaba envasado. Teníamos una bomba de extracción de aceite de oliva, que la tenemos aquí al lado, y era porque se vendía todo pues, a granel, igual que en las colonias también. Y ya también teníamos estas famosas balanzas que en aquella época. ¿Por qué? Porque antes las familias eran numerosas, ¿sabes? Tenían 8 o 9 hermanos y no compraban un kilo de garbanzos. Y también tenían, por ejemplo, unos productos, porque ¿por qué tenemos todo esto aquí? Porque nosotros cuando vamos a una casa, cuando nos llaman, nosotros queremos rescatar los productos comestibles de aquellos años, porque claro, han desaparecido. Hay marcas que aún están, como el Colacao, el famoso Nori que hemos hablado antes, pero las latas de membrillo pues se están perdiendo ya. Entonces esas famosas latas de dulce de membrillo, después nuestras mamás o nuestros abuelitos de aquellos años las utilizaban como caja de costura. Después otros envases para guardar harinas. O sea, tenían una reutilización y una forma de que ese envase poderlo usar para otras cosas. Y también tenían los molinillos de café para moler y vendía prácticamente casi de todo. Después también queríamos rescatar también algunos envases. Por ejemplo, hace poco nos llegó una caja de cartón de galletas Fontaneda, que ya no está la marca, y son joyas, ¿eh? Nosotros lo que intentamos, aunque sea el envoltorio esté un poco estropeado, lo queremos reflejar, porque eso ya no se va a volver a fabricar. Por eso este pequeño homenaje que hemos hecho a las conocidas tiendas de ultramarinos, lo que queremos reflejar son los productos de aquellos años que nuestros abuelos iban a comprar a diario, que hoy en día pues, son difíciles de recuperar. Hoy en día, por ejemplo, cuando enseñamos una caja, por ejemplo, de leche Ram de cristal que había, el envase retornable, incluso hay muchas personas, pues tendremos que volver al pasado para volver a activar nuestro sistema de reciclaje. Hoy antiguamente se reciclaba todo, incluso los famosos botes de leche condensada, también una vez que habíamos terminado, pues los llevaba a esta tienda para que ya el tendero lo volvía a enviar a la fábrica otra vez lleno. O sea, que hoy en día esto se está perdiendo. Y por eso lo que intentamos nosotros es decirle a la gente que viene a visitarnos eran los productos que antiguamente apenas había botellas que para tirar todos volvía desde la cerveza, las botellas de refrescos, todo volvía para que otra vez volviera otra vez a nuestras casas.